Tengo el aquí y ahora, el día de hoy nada más. Y quiero dar las gracias a todas y todos ustedes por haber tenido la gentileza de acercarse hasta acá para conversar un poco, para saber algunas cosas de mí que no sepan, que creo que no son muchas. Gracias a todas y a todos los medios de comunicación que están acá. Bienvenido. Dios me lo bendiga. Gracias a usted. Muchísimas gracias, bienvenidos. Estamos aquí porque vamos a promocionar el concierto en Pepsi Center en el mes de septiembre, que ya todos tienen ahí su información. No sé si quieran tener alguna pregunta que quisieran hacer. Muchas. Empiece por una. Ah, a ver, permítame. Bueno, nunca consideré que esto era un trabajo para mí. Me divierto. Me divertí toda mi vida en lo que me gusta hacer. Es el show business. Lo descubrí hace muchos años, desde que era niño. Y por eso, el primer país que yo visité en mi gira internacional fue México. Y si alguna vez voy a concluir algo, quisiese que fuese en México. Ok, porque tengo hermosísimos recuerdos de ustedes, de este país. Mi hija Génesis fue concebida aquí en México, o sea que tiene parte de México también. Y he hecho giras hermosas. Por supuesto, todo pasa. Vamos a reencontrarnos con esa gente. Creo que voy por la tercera generación de la abuela, la mamá y la hija por referencia, por supuesto. Pero aquí estamos. No para trabajar, sino para acercarnos a la gente y divertirnos y recordar con la gente cosas hermosas que pasaron. Gracias, hermano. Diga. También su canción se volvió emblemática cuando estaba toda esta pandemia, ¿no? Decían, ahora no se agarren de las manos. Como tú dijiste también, este tema lo ha mantenido por un... Ha sido imposible suplantar Agárrense de las Manos como cierre de show. No he encontrado otra canción que pueda hacerlo. He intentado, pero no se ha podido. Agárrense de las Manos está en el consciente colectivo. Es una canción que invita a divertirse, a aflojarse, a desinhibirse. Y es una canción de José María Purón que me ha traído muchas satisfacciones y muchas cosas hermosas en mi vida. ¿Ok? Gracias, hermano. Dígame. Gracias. A vivir de recuerdos, hermanos, de canciones nuevas que les traigo, por supuesto. Acabo de grabar el tema de Amores que Engañan, de esta serie que es la segunda temporada, que tiene cosas muy interesantes por un canal de cable de Lifetime, y traigo algunas otras cosas que les debo a México. Pero en total, en general, es repasar lo que la gente quiere escuchar. Yo he grabado como 600 canciones, más o menos, pero en el show tenemos siempre como unas 24, 25 de ellas. Es imposible cantarlas todas, pero ahí estaremos tratando de recordar y divertirnos con la gente. Gracias, hermano. Buenos días. Un favor, perdón. Voy a presentar a Edith Morales, que es la productora.